Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien ofrecerá el reporte epidemiológico, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien se va a referir sobre la llegada de más vacunas a nuestro país. También saludamos a los colegas que nos acompañan el día de hoy desde el auditorio de Casa Presidencial. A continuación, cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muchas gracias. Un saludo muy especial a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Todos los presentes y los que están siguiendo la transmisión desde los diferentes lugares en el país. Primero damos la actualización de los datos epidemiológicos. El país registró, hoy nos corresponde dar la información del sábado, del domingo, del lunes y del martes. Entonces, tenemos para el sábado, se registraron 480 casos. Para el domingo fueron 267. Para el lunes, 176. Y para hoy, martes, 431 casos. Con esto estamos llegando como país a un total de 210.447 casos confirmados por COVID-19. Conociendo que la cifra real, porque siempre existe un subregistro, personas sin síntomas que no llegan a saberlo, o personas que con síntomas del todo no llegaron a captarse, los datos de los confirmados ascienden a cantidad. De esos anteriores, de los últimos confirmados, tenemos 271 que fueron confirmados o fueron registrados por un nexo epidemiológico y 1.083 fueron confirmados por laboratorio. Tenemos 189.682 personas recuperadas. Con respecto a las hospitalizaciones, 241 personas se encuentran en hospitalización y un 54% de ellas, o sea, 130, están en cuidados intensivos,
con edades que van desde los 15 años hasta los 98 años. Con respecto a las personas fallecidas asociadas al COVID-19, el sábado se reportaron 5 lamentables fallecimientos, el domingo se contabilizaron 8 más, el lunes 6 fallecimientos y hoy martes se registran 5 fallecimientos. Se llega con esta cifra a un total de 2.886 decesos que están de alguna forma asociados con el COVID-19. Son 1.079 mujeres y 1.807 hombres. Nuestro más sentido pésame a todos los familiares, a los amigos, a los compañeros, a las personas allegadas que en este momento están extrañando a esos seres que han partido debido al COVID-19. Con esto nos mantenemos en una letalidad cercana al 1.4, o sea, 1.37, de todos los que se han enfermado respecto a los que han fallecido. También quería referirme a los datos de la vacunación y las vacunas. Como ya se había anunciado anteriormente, el país está comprando 1 millón de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer. Esto claramente permite llegar a una mayor cantidad de población, pero también acelerar el proceso de vacunación de los grupos prioritarios, tipo 2. Algunos se preguntarán por qué se selecciona Pfizer. Bueno, es importante indicar que es una vacuna que ha mostrado un perfil bastante bueno. Todo se basa en evidencia científica sobre la seguridad y la efectividad de la vacuna. Además, que existió la disponibilidad, y existe justamente, por eso es que se acude a Pfizer, de esta empresa para suplir las cantidades contratadas, porque también en esto hemos hablado mucho de que tienen que cumplirse ciertos parámetros para que una vacuna al final sea aplicada en Costa Rica de acuerdo a lo que ha trabajado la Comisión Nacional de Vacunación. Y claro que la seguridad y la efectividad, que en eso nos tenemos el criterio de las agencias rigurosas, estrictas, autorizadas por OMS, que haya pasado esa vacuna en una autorización por una agencia estricta. También obviamente el precio tiene mucho que ver, pero también la disponibilidad, porque puede ser que una vacuna ya esté en el mercado, pero no necesariamente esté disponible para Costa Rica. Esta cantidad adicional de dosis adquiridas permitirá ampliar la cobertura, también, como hablábamos, acelerar el grupo principalmente 2, pero también otros grupos, pero también ampliar la cobertura del grupo 5. Vamos a vacunar entonces en total a más de 3.500.000 personas, que representa la totalidad de mayores de 18 años sin contraindicaciones para recibir la vacuna. Y en eso también hacemos el llamado a que por favor todos los que puedan vacunarse lo hagan. Recordemos que lo que estamos construyendo es una inmunidad colectiva, una inmunidad entre todos y todas. Entre más personas se vacunen, más fuerte va a ser esa inmunidad y menos posibilidad que tengamos rebrotes o personas con alguna alteración o algún daño importante en su salud. Y todos queremos en realidad recobrar. Yo estoy seguro que aquí nadie está deseando que esta pandemia se prolongue, nadie está deseando que sigamos con inmunidades bajas. Queremos tener inmunidades altas y en esto existe una enorme responsabilidad de que todos podamos acudir a aplicarnos esta vacuna. Con esto entonces estaría alcanzándose aproximadamente para el grupo 1, que está compuesto por aproximadamente 110.000 personas, el grupo 2, 850.000 personas, el grupo 3 viene siendo 1.565.000 personas, el grupo 4, 150.000 y el grupo 5 se engrosa, pasa de 325.000 a 825.000 personas. El plan es que incluso con esta dosis extra, la campaña de vacunación desarrollada por la Caja Costarricense de Seguro Social va a extenderse a lo largo del 2021, así como estaba también previsto. Pero es claro que el avance va a ser directamente proporcional a la cantidad de vacunas que vayan llegando. Y en eso también es importante porque sabemos que mucha gente ha querido que esto vaya más rápido. Claro que nosotros también quisiéramos eso. Esto no es absolutamente nada, ninguna decisión que tenga que ver con
la capacidad logística o la capacidad incluso económica del país de adquirir la vacuna. Es un asunto más de disponibilidad y que más bien, pues, por dicha, esta cantidad extra de dosis que estamos adquiriendo permite cierta aceleración en la vacunación. Con respecto al tema de AstraZeneca, pues yo sé que en este momento está en los medios, está en discusión el tema de que algunos países, especialmente en Europa, han decidido pausar la vacunación con la vacuna de AstraZeneca por la aparente relación de la aparición de coágulos sanguíneos en ciertas personas luego de que se han vacunado. Y con esto hay que ser muy contundente con respecto a decir que la aparición de coágulos sanguíneos en la población, en el mundo, en general, en los países, es un fenómeno que no es infrecuente. Es frecuente independientemente de que se esté vacunando o no. No hay en este momento ningún vínculo demostrado científicamente entre la aplicación de la vacuna y la aparición de los coágulos sanguíneos. Eso está en investigación. Los países han decidido suspender, a poner en pausa esta vacunación con la vacuna de AstraZeneca para avanzar con las investigaciones respectivas. Pero es importante indicar que por el momento no existe nada que diga que la vacuna ha provocado o está relacionada de forma directa con la aparición de los coágulos. Y ya lo hemos dicho muchas veces, claro que en el momento que empezamos a vacunar y en este momento que estamos vacunando de prácticamente a una gran mayoría de las personas en el mundo, hay muchos fenómenos que ocurren normalmente en la población y que van a seguir ocurriendo y que, claro, pueden ser perfectamente en algún momento por el asunto del tiempo relacionados con la vacuna, pero que al final, cuando se investiga, no se establece necesariamente ese vínculo, porque al final, como lo indicaba anteriormente, los coágulos sanguíneos es un fenómeno bastante frecuente en la población y que perfectamente podría no deberse a la vacuna, y eso tendrá que avanzar la investigación respectiva, pero por precaución se ha hecho esa pausa por parte de los países en Europa, en donde se han reportado estas posibles asociaciones. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología ha mantenido atenta a todo lo que ha sido indicado por la Organización Mundial de la Salud, por la Agencia Europea de Medicamentos, por la FDA, y también, obviamente, la nueva evidencia que se publique con respecto a la vacuna de AstraZeneca. Hay que enfatizar que la Comisión, como lo hemos indicado desde el principio, es un órgano técnico que ha sido vigilante de la aprobación de vacunas que cumplan con los más altos estándares de seguridad y de efectividad para la población. Con respecto al mecanismo COVAX de compra conjunta, que ese es un mecanismo de OMS, OPS, la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la información que se cuenta hasta el momento, y nos quedamos sin transmisión, o sigue... Ok. La información que se cuenta hasta el momento sobre la recepción de vacunas por medio del mecanismo COVAX es que en el mes de mayo se estarían recibiendo 218 mil dosis de la farmacéutica de AstraZeneca. También quería referirme al último punto. Yo sé que vienen el asunto de las vacaciones en Semana Santa, los días previos, ¿verdad?, al jueves y Viernes Santo. Y en general, es importante indicar que cambiamos de año, sí, estamos 2021, estamos vacunando, es cierto, pero no hemos alcanzado todavía porcentajes de vacunación que permitan mayores libertades en el sentido de poder facultar muchas de las actividades de mayor riesgo de transmisión del virus. El virus sigue transmitiéndose, como lo vimos ahora. Hay personas en este momento internadas en cuidados intensivos con su vida, ¿verdad? Pues en realidad en un alto riesgo y que quisiéramos, ojalá que todas salgan adelante, pero seguimos siempre atentos a que deben cumplirse los protocolos, a que el comportamiento de la gente, cuidarnos todos y todas, cuando vayamos a ejercer esas vacaciones, a disfrutar, el hecho de cuidarnos, de seguir usando la mascarilla, de seguir manteniendo distanciamientos entre burbujas, de mantener los lugares lo más ventilados posibles, de lavarnos las manos cada vez que podamos, y especialmente en algunas circunstancias, ¿verdad?, antes de tocarnos la cara, sigue siendo una premisa muy importante en estas vacaciones. Igual en este momento, las personas que tengan que viajar y que puedan posponerlos es una recomendación, porque recordemos que también
han surgido nuevas variantes y pueden surgir otras variantes más del virus que pueden ser más infectocontagiosas o más agresivas. Entonces, en este momento, en realidad, los viajes, si se pueden posponer, es la mejor decisión. Y si tienen que viajar, pues que lo hagan de verdad haciendo todo el protocolo, todo el cuidado necesario, no quitándose la mascarilla para comer en frente de otras burbujas sociales, porque todo eso favorece la transmisión. Cambiarse la mascarilla, no usar la misma mascarilla todo el día. Ya sabemos que cada 4 o 5 horas, la cantidad, especialmente si la persona está hablando a través de la mascarilla, se humedece y deja de ser efectiva. Entonces, todos esos pequeños detalles pueden significar que podamos contar la historia cuando termine la pandemia, la mayoría de las personas posibles, que eso ha sido nuestra misión desde un inicio. Entonces, insistimos, sigamos cuidándonos, la vacunación va avanzando, pero todavía no alcanzamos inmunidad de rebaño, así que hacemos ese llamado vehemente a la población que se ha portado enormemente bien en su gran mayoría y que gracias a todos ustedes, todas ustedes estamos en este momento teniendo una tasa de letalidad pues relativamente baja en comparación con otros países y hemos podido incluso más bien activar bastantes actividades. Sé que algunas quedan todavía en pausa, algunas estamos tratando de ver cómo las reactivamos, pero es muy importante que sigamos colaborando todos y todas para que podamos salir adelante en medio de esta pandemia. Así que muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. A continuación, cedemos el uso de la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor Daniel Salas, ministro de Salud, a las personas que están acá en la sala y también a todas las personas que siguen esta información. En primera instancia, yo quiero resaltar el marco de coordinación interinstitucional en el que estamos trabajando desde hace ya más de un año. No solamente en términos de las medidas que están orientadas al control de la enfermedad propiamente en los servicios de salud, que ha sido un pilar fundamental en el manejo que hemos tenido de la pandemia, donde no hemos visto en ningún momento de este año una pérdida de la capacidad de respuesta de nuestro sistema. Aunado a un segundo pilar fundamental, que es el sistema institucional, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, coordinado totalmente con el sector salud, para poder llevar adelante las medidas de prevención en las comunidades, en los territorios, que es donde se genera la transmisión y es donde tenemos todas y todos la responsabilidad de seguir controlando el avance de los casos. Mi agradecimiento profundo a todas las autoridades locales, municipales, a las autoridades y personas de los grupos comunitarios que hacen posible esto. También en el marco de la coordinación interinstitucional en el nivel nacional se desarrolla una etapa muy importante en este proceso, que es el avance en el programa de vacunación que está ejecutando la Caja Costarricense de Seguro Social, pero en el que hay un articulado de instituciones desde las que tienen que ver con los trámites de aduanas hasta la adquisición de los recursos por parte del Fondo Nacional de Emergencia y la fiscalización, supervisión del Ministerio de Salud como ente rector. Realmente es un proceso que nos ha permitido esta semana tener un nuevo embarque, tal cual está comprometido con la empresa Pfizer, para que nos lleguen esta semana 84.240 dosis más, ya confirmado por la empresa, que llegarán esta noche, tanto por la empresa Pfizer como por la empresa transportista, que estarían llegando en el transcurso de la noche. Con esto estamos superando el 500.000 de dosis, 557.115 dosis habremos recibido hasta este momento. También estamos hoy prácticamente llegando a un 99%, para ponerle un valor, de la red de frío que se tenía que preparar como parte de las acciones para todo el proceso de inmunización que se llevará a cabo durante este año. Hoy hemos hecho una inspección con autoridades del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la CNE a la obra que se está desarrollando para disponer de un cuarto frío adicional para poder almacenar más dosis de vacunas. Esta obra se estará entregando formalmente la próxima semana. Hemos estado anunciando los diferentes avances y hoy justamente estamos ya en una etapa final. Solo resta pruebas,
algunos ensayos para poder garantizar que todos los equipos estén funcionando a cabalidad y la capacitación del personal que va a utilizar. Esto es una obra que tiene un costo aproximado de los 132 millones de colones. Fue desarrollada por la empresa Refrigeración Industrial Beirute, a quien además agradecemos una donación adicional de $4,000 aproximadamente en un sistema de válvulas que nos permite garantizar una mayor eficiencia energética y además un control mayor de la temperatura durante las fases de operación. También quiero unirme a lo que menciona el doctor Salas en relación con el tiempo al que venimos, el tiempo de Semana Santa. En 2 semanas estaremos en Semana Santa y es necesario que redoblemos los esfuerzos territoriales, el compromiso de los comercios en cada uno de los 82 cantones ha sido excepcional. Lo hemos logrado corroborar con visitas a más de 51 cantones en lo que va de este año y el mes de diciembre del año anterior, con un cumplimiento excepcional que ronda el 70-75% de las medidas más básicas que el doctor ha mencionado en su intervención anterior. Esos son los monitoreos que hacemos, eso es lo que observamos en el campo con los compromisos de las autoridades municipales, comunales y también los compañeros de las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Necesitamos que la población siga asumiendo ese compromiso. Ojalá que no sea un 75%, que sea un 80%, un 90% de la población que cumpla estas medidas y con eso vamos a seguir impactando positivamente en el control de la pandemia. Finalmente, a modo de recordatorio, por favor, recordemos que para el mes de abril debemos renovar la carta que nos permite aplicar las excepciones a la restricción vehicular sanitaria que sigue vigente en el rango de horas de las 11 de la noche a las 5 de la mañana de lunes a domingo. Muchísimas gracias, no bajemos la guardia, realmente la solución está en nuestras manos, somos cada uno de nosotros responsables de seguir ganando terreno en la lucha contra la COVID-19. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Le recordamos a la población que para consultar las medidas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Le repetimos presidencia.go.cr/alertas. Iniciamos con las consultas presenciales con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, indicar a quién estaría dirigida sus consultas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Daniel, y muy buenas tardes, don Alexander. Mis consultas van para el señor ministro. De lo que usted acaba de explicar sobre la expectativa que hay en cuanto a los efectos de la vacuna AstraZeneca, ¿ustedes mantienen en firme el contrato con AstraZeneca y mantienen en firme el plan de vacunar en el país con esa vacuna a pesar de las denuncias de los efectos que se han presentado en al menos 10 naciones europeas que han suspendido hoy la vacunación a raíz de estas emergencias? Segundo, don Daniel, usted menciona una tasa de letalidad de 1.4 en relación con la casuística que se tiene hasta el momento de casi 300.000 casos en el país de casos confirmados. Esa tasa en comparación con Latinoamérica y en comparación con niveles internacionales, ¿cómo anda el país? Igualmente, mi pregunta va en cuanto a la tasa de vacunación respecto a la que la opinión pública hay una perspectiva, como una percepción de lentitud a la que se está viviendo. La tasa de vacunación, según decía la Caja ayer, es de 4.8 por cada 100 habitantes. En comparación con Latinoamérica y en comparación con otros niveles de vacunación a nivel internacional, ¿cuál es la posición de Costa Rica? Y finalmente, don Daniel, dentro de los relajamientos de restricciones que se vienen dando desde que ha venido la baja en los casos, ¿cuál es la expectativa de cara a reabrir fronteras terrestres en estos momentos que han estado cerradas desde hace un año aproximadamente, cumpliéndose efectivamente hoy, hace un año, en que se cerró todo tipo de fronteras y todo acceso? Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, muchas gracias, don Edgar, por sus cuatro
puntos levantados en este momento. Con respecto a AstraZeneca, justamente como traté de emitir el mensaje ahora durante el mensaje inicial, es que nosotros, así como nos hemos basado en evidencia, ¿verdad?, en estudios concluyentes, donde hay una investigación, un análisis, datos que están demostrando o que van a demostrar lo que tenga que relacionarse con respecto a estos coágulos, pues claro que nosotros estamos expectantes del avance en la investigación. Me llamó mucho la atención ahí que, por ejemplo, lo que se ha reportado en Inglaterra de los pacientes que se han vacunado, con respecto a la población en general, cuando no se vacuna con COVID, incluso los coágulos que han ocurrido es un porcentaje incluso menor dentro de la población vacunada a lo que se espera en la población cuando no se vacuna. Todas esas cosas pueden perfectamente llevar a una falsa sensación, ¿verdad?, una falsa imagen de que la vacuna de AstraZeneca ya tiene que ser descartada, que ya no puede ser utilizada. Entonces, por eso es que estamos justamente dando tiempo para que los organismos competentes hagan las investigaciones respectivas y con base en esa información ya sólida que nos permita evaluar mejor la conducta a seguir, pues así se tendrá que tomar la decisión. Si fuera que se demuestra que efectivamente hay un riesgo incrementado de coágulos en la población por la administración de la vacuna, pues claro que eso va a tener que ser analizado por la Comisión Nacional de Vacunación y determinar también a nivel contractual lo que corresponda, siempre tratando de proteger al máximo a la población. Y me refiero a eso porque perfectamente puede ser que se diga el índice de coágulos no es superior a lo que se demuestra en la población en general sin vacuna, y entonces simplemente fue un asunto que causó una sensación de que la vacuna de AstraZeneca no era apta, pero después se descarta. Todo eso puede ocurrir y estamos a la expectativa de que los estudios sean concluyentes al respecto. Con respecto a la tasa de letalidad, bueno, no tengo acá exactamente las cifras para compararnos a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Sí he visto, Bernan, que en algunos momentos pues, nos han colocado en nivel 3, nivel 4, ¿verdad?, en América, por ejemplo, en Latinoamérica. Pero eso pues, puede variar. Lo que sí es cierto es que pues, ha sido de las tasas relativamente más bajas que se han reportado, al menos en Latinoamérica. Con respecto a la tasa de vacunación, y eso también es importante indicarlo, yo lo he referido, pero es importante recalcarlo. Cuando nosotros aprobamos desde la Comisión de Vacunas que se han fijado los criterios para decir que una vacuna es apta para llevarla a los costarricenses, vemos principalmente tres situaciones a grosso modo. Una es la disponibilidad de la vacuna, porque no es lo mismo que una vacuna esté ya en el mercado, a decir que ya existe una disponibilidad, un acceso real por parte de Costa Rica esa vacuna. Otra, obviamente, es que tenga una aprobación de una agencia estricta, rigurosa, o una precalificación de la OMS, porque eso lo que dice es que un grupo técnico especializado que se dedican, ya son en su profesión, se dedican a revisar las evidencias científicas que nos dicen que una vacuna ya pasó un nivel mínimo apto de rigurosidad científica para poder decir que es segura y que es eficaz y que podemos con más tranquilidad llevarla a la población. Esos son requisitos que se han puesto por parte de la Comisión de Vacunas y por eso es que justamente se ha optado por COVAX, que directamente se trabaja con OMS, y con AstraZeneca y Pfizer, que ambas ya tienen una aprobación por parte de agencias estrictas. Igual este asunto de AstraZeneca está siendo investigado, pero tiene ya una aprobación de la Agencia de Medicamentos de Europa, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque eso ya también nos dice que pasó un nivel ya de calidad mínimo. Porque perfectamente podríamos estar aplicando otras vacunas, pero que no han pasado por esos requisitos. Que a la hora, usted me está ahora hablando de AstraZeneca. Bueno, AstraZeneca no se ha demostrado para nada que hay una relación. Pero imagínese que si no han pasado por esos niveles de una agencia altamente rigurosa que diga, ya, don Edgar, esto lo revisamos, usted puede estar más tranquilo de que la pueda tener un nivel de seguridad y eficacia. Entonces, por eso justamente es que en este momento estamos aplicando, bueno, con Pfizer, que igual hemos ido también en esto, pues nos hemos tratado de movilizar rápidamente en la toma de decisiones y por eso también en este momento estamos anunciando el millón extra que permite también una aceleración mayor. Ya como lo anunciamos en mayo, entrarán vacunas por medio de COVAX
y también está lo del contrato de AstraZeneca directamente. Y eso va a permitir también acelerar. En todo momento hemos dicho, y los países en general en el mundo no están teniendo aceleración de vacunación. Han tenido justamente este tipo de ritmo de vacunación porque la disponibilidad es baja. Y como lo indicábamos anteriormente, no es por un asunto de intención ni capacidad logística, ni vea que ni siquiera ya nos acaba de decir don Alexander de la cadena de frío, los cuartos fríos, de todo lo que son los congeladores de baja temperatura, de ultra baja temperatura, que ya se han ido colocando y están en avance, y eso también permite vacunar más rápido. Pero esperamos, como indicábamos, ya con este millón extra, aceleración, con la entrada de COVAX, aceleración, y también eventualmente ya con la entrada de AstraZeneca, aceleración en el ritmo de vacunación. Y con respecto al relajamiento de medidas y apertura de fronteras, todo lo hemos indicado, el análisis es constante, en eso hemos sido claros que en algún momento, pues epidemiológico, claro que había un riesgo incrementado con respecto a los, sobre todo las condiciones sanitarias, ¿verdad?, que atraviesan las personas que generalmente se trasladan vía terrestre, pero seguimos analizando y tenemos que ver justamente los parámetros más actuales al respecto, y con eso, con base en eso, podemos tomar las decisiones que se vayan a tomar. Continuamos con el colega Marco González de Diario Extra. Sí, buenas tardes, don Daniel. Yo quería consultarle entonces puntualmente, para aprovechar lo que preguntó don Edgar, se mantienen firmes las 204,000 dosis para finales de mayo de AstraZeneca, solamente si me puede confirmar. También quería consultarle si siempre se mantiene en firme que en el primer semestre de este año lleguen las de COVAX. No sé si tienen más información, si ya saben más o menos cuántas dosis podrían llegar y en qué mes del primer semestre podría ser. También consultarle, tomando en cuenta los datos de casos, ¿verdad?, que hemos visto por día, quería un análisis suyo en relación al tema de la entrada a clases. Pareciera que no pues ha afectado el tema del incremento en contagios, pero quería saber cuál es el análisis que han hecho desde el Ministerio de Salud con respecto a la entrada a clases, que era un tema que de una u otra forma podía afectar o no los contagios. También quería consultarle, don Daniel, ¿cómo está el tema de los antígenos, de las pruebas rápidas de COVID? Si ya, yo sé que ustedes ya habían acreditado, ya habían avalado ciertos laboratorios para que hicieran estas pruebas, pero no estaba el reactivo. Quería saber si ya ese tema se resolvió, porque había un problema, más que todo para la gente que salía del país y que pedían la PCR y que pedían también las pruebas rápidas. Y también que han conversado, no sé si también la Comisión Nacional de Emergencias, en relación al tema de la preocupación que hay en la caja por la escasez mundial de guantes de nitrilo. Obviamente eso es un tema preocupante porque es tema de protección también de el personal médico. Entonces quería saber qué posición tienen, qué han conversado y qué se ha podido coordinar. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias por sus preguntas, sus cuatro preguntas también. Bueno, como ya lo indiqué previamente, en esta misma conferencia con respecto a COVAX, se estarían recibiendo, preliminarmente, según nos han informado, en mayo, 218,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. También el dato de AstraZeneca directamente se había anunciado previamente, no sé si don Alexander lo tiene por ahí, no lo tengo acá a mano, pero sí también se había anunciado que iba a entrar en estos dos meses que siguen, ¿verdad? 204,000 de AstraZeneca. De AstraZeneca directamente, sí. Y con COVAX entrarían otras 218,000. Y como ya lo indicamos también, el hecho de que tengamos 1,000,000 de dosis ya contratadas con Pfizer permite también que entre a un ritmo un poco mayor la misma vacuna de Pfizer, ¿verdad? Porque ya va a entrar más cantidad. ¿Y tienen el dato específico de COVAX? ¿De cuánto va a ser lo que va a entrar en el primer semestre? Lo que tenemos es eso, para mayo 218,000. Y ya estaríamos pues ahí esperando la siguiente notificación, ¿verdad? Porque eso, pues obviamente también COVAX está haciendo el esfuerzo por distribuir y que le lleguen también vacunas a todos los países que han estado afiliados a este mecanismo. Con respecto a la entrada a clases, en todo momento lo hemos dicho y lo adelantamos, en la medida que los protocolos, ¿qué es un protocolo? Es una medida de pasos, una medida de medidas, o sea, una serie de medidas más bien que garantizan o que buscan minimizar el riesgo, buscan que el riesgo se lleve al menor porcentaje posible. Y entonces los protocolos, cuando vemos que hay compromiso, que hay entusiasmo, que hay supervisión en aplicación, que los papás están comprometidos, que los estudiantes están comprometidos, que los docentes, que el personal administrativo, que los choferes, que todos los que están participando en esa cadena que permite el ingreso a clases, hay compromiso,
hay ganas de que no ¿verdad? Se descompense el asunto, pues vemos justamente que hay resultados positivos. Y eso aplica para toda la población. Por eso insistimos en que hay que seguir cumpliendo protocolos, en que hay que seguir en esa disciplina, porque se ven los resultados. Entonces, en ese sentido, yo más bien felicito mucho el esfuerzo que ha hecho el sector educativo, ¿verdad? Y que se está reflejando justamente en que no hay un asunto de descompensación. Ya tenemos suficientes semanas, ¿verdad?, de haber empezado el curso y no ha habido una descompensación. Claro que, pues, como en todo, hay todavía transmisión del virus, estamos diciéndolo, y claro que van a haber casos. Lo importante es identificarlo rápidamente, hacer las cuarentenas respectivas, hacer los protocolos de desinfección y todas las investigaciones correspondientes para ver si hay que poner a alguien más en cuarentena, pero eso se hace, se trata de hacer con la máxima agilidad posible. Con respecto a las pruebas de antígenos, ya hay bastantes laboratorios que tienen autorizadas y las están ya aplicando en diferentes partes del país, principalmente en el gran área metropolitana, pero incluso he visto que también algunos laboratorios a nivel rural tienen sus convenios con laboratorios de acá, de la gran área metropolitana, y también trabajan con el envío, ¿verdad?, de la muestra, y al final se hace el reporte del resultado a nivel regional. ¿Ya no hay problemas con los reactivos, entonces, con el químico? No, los reactivos simplemente pues es un asunto de, en algún momento puede haber habido algún retraso, pero ya hay varios laboratorios, son bastantitos, ¿verdad?, que ya están aplicando también la prueba de antígenos. Recordemos que esa prueba de antígenos se usa para dos cosas. Uno, dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero hay un asunto, y es que la prueba de antígenos, si sale negativa, hay que referirla a hacer una PCR. Entonces, por eso es que, porque la confiabilidad, cuando la prueba es positiva, la confiabilidad es muy alta. Usted le sale una prueba de antígeno positiva, usted puede decir que está secretando el virus, o sea, que el virus está con la potencialidad de infectar a otras personas. Pero cuando se sale negativo, no es como la PCR, que es mucho más tranquilidad. O sea, cuando usted dice una PCR salió negativa, usted casi que no tiene posibilidad, pero con antígenos sí hay una posibilidad y es más amplia. Entonces, siempre hay que derivarlo a una PCR. Entonces, por eso es que nosotros no la ponemos a disponibilidad en reemplazo directo de la PCR, sino la ponemos a través del sistema de búsqueda de casos en la Caja Costarricense y especialmente también para las personas que salen del país para agilizar también la disponibilidad de más pruebas. Y con respecto al asunto de los guantes de nitrilo y la escasez, pues es un asunto que la Caja ha estado, ¿verdad?, manejando diligentemente. Claro que hemos estado en contacto, ¿verdad?, con ellos para pues entender cómo está el asunto de la logística interna. Pues claro que estos son diferentes momentos de la pandemia, ¿verdad? Y en algún momento lo experimentamos con las mismas mascarillas, lo experimentamos con las mismas batas, con las mismas torundas para hacer las muestras, por ejemplo, y pues en este momento hay un asunto con los guantes de nitrilo, pero estamos vigilantes de que esta situación pues se pueda manejar con la mejor logística interna, siempre aplicando las medidas para maximizar su uso, ¿verdad? Y también pues que no haya un problema en impacto en todas las acciones que se derivan o que necesitan de esos guantes como un medio de protección también para poder hacerlos. Gracias. Continuamos con el colega Tomás Gómez del medio El Observador. Gracias. Buenas tardes. Don Alexander, inicio con usted porque nos indican que se va a retirar. Quería preguntarle primero, a raíz de las dudas que hay con el contrato o de la efectividad de AstraZeneca y con otros atrasos que estamos teniendo con el contrato de Pfizer, ¿el país tiene posibilidades de renegociar o de rescindir esos contratos para hacer algunos ajustes? Y en segundo lugar, quería preguntarle qué explicaciones nos ha dado la empresa Pfizer por la reducción de las entregas. Habíamos empezado con 109 mil hace 3 semanas, 86 mil la semana pasada. Hoy usted nos anuncia 84 mil. ¿Qué explicaciones nos han dado por esa línea? Muchas gracias. Gracias, Tomás. En el primer caso, como ya lo explicó el doctor Salas, pues en este momento el tema está en investigación. Nosotros mantenemos el contrato tal cual está, en los términos. Obviamente el contrato tendrá algunos términos de rescisión, de incumplimiento, si se llega a comprobar desde el punto de vista técnico-científico alguna situación en particular. Como lo mencionó el doctor Salas, hay un equipo interinstitucional de especialistas en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Hago la salvedad que la CNE no forma parte de esta comisión. Esta es una comisión muy especializada en los temas que tienen que ver con la vacunación y sus criterios son vinculantes, de modo tal que en el momento que tengamos los criterios científicos y la solidez, pues iniciamos un proceso de conversación si es que tiene que llegarse a aplicar alguna cláusula de esta naturaleza. De lo contrario, estamos a la orden de los criterios de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para seguir adelante con lo pactado. En relación con Pfizer, en realidad lo que tuvimos con Pfizer fue un atraso de 3 semanas que
de acuerdo con lo que convinimos en ese momento, queda totalmente saldado, según el contrato, al 31 de marzo. Lo que se genera en estas fluctuaciones, ¿verdad?, que se han presentado, es que pues en algún momento ellos programaron los envíos o programan los envíos en función de sus capacidades, pero al 31 de marzo habremos recibido el total de dosis que estaban comprometidas para el 31 de marzo desde el contrato original sin atrasos. Ok, nada más para estar claros, ¿se mantiene esa expectativa de 750 mil dosis para cerrar marzo, aunque sí, estemos presionados por el tiempo? Estamos bien, estamos con entregas semanales. Las dosis que llegan cada semana pues se nos confirman en el transcurso del día lunes, a veces en la mañana, a veces en la tarde, porque eso depende mucho de cómo ellos manejen la distribución a nivel del mundo. Recordemos que pues muchísimos países están en la misma situación. Muchas gracias. Agradecemos la participación del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien debe retirarse en este momento, y continuamos con las consultas del colega hacia el ministro de Salud. Gracias. Buenas tardes, don Daniel. En su caso, quería consultarle qué tendría que pasar para que el país descarte completamente una vacuna. En el caso de AstraZeneca, estamos claros que estamos en investigación, pero qué tendría que pasar para que demos marcha atrás con algún plan que tengamos con esas vacunaciones. Y en segundo lugar, consultarle qué tan posible es buscar nuevos proveedores de vacunas en este momento. Ya otras vacunas han dado más eficacia, más efectividad. ¿Qué podría hacer el país por esa línea? Y en tercer lugar, preguntarle, en el presupuesto de la Asamblea Legislativa, ustedes hablaban de vacunar 3,7 millones. De personas. Hoy estamos hablando de 3,5 millones. ¿Qué está pasando con ese pico que queda ahí pendiente? Y si estas vacunas corresponden al pago de ese presupuesto extraordinario que ya había autorizado la Asamblea. Muchas gracias. Sí. Con respecto a qué tiene que pasar para que el país, por ejemplo, decida no vacunar con AstraZeneca, bueno, tendrían que los estudios ser muy concluyentes de que existe un riesgo completamente por encima del riesgo normal de la población, ¿verdad?, de tener coágulos sanguíneos con la aplicación de la vacuna. Y eso pues también se llevaría a la Comisión de Vacunas, habría que estimar esa proporción y con base en eso se podría tomar la decisión. Con respecto a otros proveedores, como lo hemos indicado anteriormente, bueno, en este momento se escogió Pfizer para ese millón de dosis extra porque hay disponibilidad, porque ya teníamos una relación contractual y eso eventualmente pues le dio cierta facilidad a Costa Rica de poder ya dentro de un contrato, ¿verdad?, hacer una adenda y poder acceder a una vacuna que, como ya lo hemos dicho, pues ha cumplido con un perfil bastante favorable, incluso con respecto a los nuevos variantes del virus, ¿verdad? Y con respecto al presupuesto de la Asamblea Legislativa, sí quedan, como usted indicaba, dentro de las vacunas no pediátricas, ¿verdad?, o para adolescentes que no están aprobadas, no existe ahorita una formulación, aproximadamente 200 mil personas, ¿verdad?, que no estarían cubriéndose, pero recordemos que esas 200 mil tenemos que descontar a las 60 y resto de mil de embarazadas, que en este momento también pues, son adultas en la mayoría y que no son sujetas a vacunación, y también pues habrá que ver las que están con alguna contraindicación para aplicarla, y así pues también se va reduciendo un poco esa cantidad. En realidad al final pues la cantidad es mucho menor, pero eventualmente no se descarta que podamos adquirir más vacuna de otros proveedores, como usted bien lo menciona, y eso está también en análisis continuo por parte de la Comisión de Vacunas y eventualmente también de la misma Comisión de Emergencia dentro de las posibilidades contractuales o de oferentes, ¿verdad?, que haya en el mercado y que podamos también certificar que tienen una aprobación de una agencia rigurosa, estricta, ¿verdad?, de la aprobada por la OMS o bien de la precalificación que pueda otorgar la misma OMS. Okay. Y finalmente le consulto. En este momento solo estamos vacunando con Pfizer. Cuando estén más opciones del mercado, por ejemplo, cuando llegue AstraZeneca, ¿el paciente puede escoger o puede negarse a recibir una de las dos a cambio de recibir la otra? No. Aquí es de acuerdo a la logística que vaya. Como van llegando las vacunas, y se van colocando en diferentes partes del país para ir cumpliendo con los diferentes grupos de vacunación. Y pues ahí justamente la vacuna que corresponda, esa es la que se ofrece, ¿verdad? No se puede poner ese asunto de elección porque ahí sí completamente la logística se nos viene abajo y no podríamos seguir vacunando. Entonces sí tiene que ser la vacuna que se ponga en ese momento a disposición. A continuación atenderemos las consultas que recibimos vía remota por parte de los colegas de medios regionales. Doctor Daniel Salas, ministro de Salud, consulta TCR Noticias de Telesur Costa Rica. Según el informe, en las últimas 24 horas se reportan 431 casos. ¿Fue esa la cantidad de hisopados que se aplicaron o a cuántas personas en total se les aplicó la prueba para obtener el dato?
Además, tiene el Ministerio de Salud el control diario del porcentaje de personas contagiadas. Por ejemplo, ¿cuánto porcentaje representan los 431 casos de hoy? Vean, sí, yo di los datos globales de las personas que se les aplicó un hisopado. No tengo aquí el desglose, pero sí puntualicé que del sábado al día de hoy, al martes, fueron 271 personas diagnosticadas por nexo epidemiológico y 1,083 por laboratorio. Esos 1,083, que son la gran mayoría, corresponden a hisopados nasofaringios. Con respecto al porcentaje de personas contagiadas, Ario, ya lo hemos dicho, es difícil en realidad cuando un virus circula a nivel comunitario establecer un porcentaje de personas contagiadas versus el porcentaje real de captación. Sí sabemos, y eso es claro, que hay un subregistro, que hay personas, ya lo hemos dicho, que no tienen síntomas y no se dan cuenta que estuvieron infectadas o otras personas que pues no reportaron, ¿verdad?, su cuadro. Tal vez tuvieron alguna cuadro tal vez no tan importante, ¿verdad? Entonces no consultaron y pasaron desapercibidos. Entonces se estima que esto puede andar entre un 30%, un 20%, un 30%, posiblemente en algunos momentos epidemiológicos puede ser incluso un poco mayor, pero siempre es importante indicarle a las personas que cuando tengan síntomas claros de COVID, que por favor consulten. Obviamente si ya hay un miembro del grupo de convivencia que manifiesta síntomas en una persona que ya es positiva, pues se hará la consignación o el registro a través de el nexo epidemiológico, pero importante que no se lo queden, o sea, que por favor vayan, consulten, que se les haga la prueba y en todo caso que por favor, mientras tengan síntomas, no salgan de sus casas, ¿verdad? Hay que esperar a que los síntomas resuelvan completamente para no infectar a más personas y que no se nos haga un aumento en la transmisión. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer la participación al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Los esperamos próximamente con un nuevo reporte. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.